Por la situación de sequía que se presenta en la zona huasteca de San Luis Potosí, se informó que el gobierno estatal busca la declaratoria de emergencia a nivel federal para varios municipios de la región. Así lo señaló el secretario general Guadalupe Torres Sánchez, tras encabezar una reunión con productores del campo y autoridades nacionales. El propósito fue buscar una ruta conjunta para poder resolver el tema un poco de los efectos de la sequía. ¿no? Vamos a buscar. Eh, generar las condiciones para pedir que se declare la alerta verdad, de, 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 de pedida por los por los productores. De acuerdo con el funcionario, sería hasta después del 30 de noviembre cuando se pueda o no determinar la alerta referida. Yo creo que sí, porque hay que esperar parte de los requisitos que te piden es que dejes de transcurri dejes transcurrir el ciclo de lluvias previo. Y como yo lo platicé en mi comparecencia, ese ciclo de lluvias termina en el mes de noviembre, eh, pero eso no quiere decir que ya desde hoy empecemos a trabajar. porque No es lo único. Hay más otras cosas eh, que se tienen que ir documentando. Es un proced procedimiento técnico complejo, pero al final del día lo vamos a, los vamos a acompañar en esa búsqueda hacia la Federación, ante ellos, ante la Federación, esa, ante quien se hace esta promoción, ¿verdad? De que se haga la declaratoria que los productores buscan y el estado no es más que solidario con todos ellos. Aunado a ello, declaró que no se tiene todavía un análisis de los daños que la sequía ha causado en San Luis Potosí. Lo que pasa que todavía no se tiene documentado, verdad, a, hasta que empiecen con el tema de sus afras y vean cuál es el resultado final de merma entre lo que producían en el año inmediato anterior y este y entonces bueno pues, se tendrá una, un resultado. Torres Sánchez destacó que con la declaratoria, los productores pueden reestructurar los créditos que ya tienen contratados, tener acceso a implementos o mecanismos tecnológicos, como sistemas de riego que abonen al problema. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.